Pero al final estas mismas personas se han acercado a mí para decirme, oye, Bren, yo he escuchado que la cannabis ayuda para esto, explícame. Y les he explicado y es algo bien bonito porque es el poder tener esta apertura con otras personas que también ya son madres o padres de familia y que también pueden estar interesados en cannabis y empieza a cambiar la perspectiva porque te ven que eres una persona que trabaja, que es responsable, que su hijo está bien, que no está loco, que no está desatendido. En fin, ese tema de la maternidad es bastante complicado y hasta va en función desde las mujeres que consumen embarazadas. Investiguemos, hagamos diálogo. Existen muchos estudios que nos dicen que la cannabis puede ayudar, por ejemplo, en cuestión de náuseas. Existen embarazos bien complicados que vomitan los 9 meses. ¿Por qué no el CBD o la cannabis en dosis, obviamente, súper controladas y bajo un esquema médico y supervisión médica? Pues, ¿por qué no? ¿No? Si nos metemos fármacos llenos de químicos, pues, ¿por qué no utilizar una medicina que viene de la naturaleza?